y renovar los economatos y que sean manejados por el mismo sistema carcelario para que las regalías se inviertan en cada uno de los centros reclusorios, que las entidades dedicadas también a temas de rehabilitación social deben involucrarse para establecer políticas de seguridad para evitar hacinamientos y así garantizar la vida de los reos, fueron entre tantos de los puntos expuestos por Freddy Carrión, defensor del pueblo del Ecuador frente a los temas críticos registrados en diferentes centros penitenciarios del país. Presentan una realidad de hacinamiento en las provincias y podemos revisar cifras, hablamos no del 40% de hacinamiento, sino del 100, 200, hasta 300% de hacinamiento. Si es que el decreto del estado de excepción no se renueva, y en ese momento, ¿quiénes son los únicos encargados de mantener el control y la seguridad? Son los guías penitenciarios. Por lo tanto, la capacitación, el incremento de los guías penitenciarios es imperioso. Casi paralelamente se han estado dando este tema de huelgas de hambre, pero con el objetivo, obviamente, de tratar de pedir mejores condiciones. ¿Están levantadas en este momento? Están controladas, yo diría, más que levantadas.